Hola, buenos días. En primer lugar, gracias a los medios de comunicación que han atendido nuestra convocatoria de prensa y se encuentra aquí con nosotros para la recepción de la obra del pabellón de usos múltiples del Ferrobús. Me encuentro acompañada, como veis, del concejal de deporte, Eduardo López Povedano, Edu, del director de obra, Arturo, y de nuestro director de ejecución, Francisco. Bueno, como alcaldesa, decir que para nosotros es un honor recibir esta recepción de esta obra, de este pabellón. Es un proyecto que se inició con el anterior equipo de gobierno en marzo, y dentro de lo que es la EDUSI, pues nos ha permitido la construcción de, con fondos europeos también, de este pabellón, que va a tener, como nos va a explicar ahora el concejal de deportes, determinados usos, y un uso también compartido para el colegio, el Ferrobús, que también hay que decirlo que es muy importante. Deciros que para nosotros, como nuevo equipo de gobierno, sigue siendo una apuesta en firme por lo que es llevar todas lo que son las necesidades a los barrios. Esto es una necesidad más, el deporte dentro de los barrios y crear instalaciones adecuadas para toda y cada uno de los barrios de Palma del Río. Sin más, pues yo le voy a dar la palabra al concejal de deportes para que nos explique un poco el uso que le va a dar a este pabellón, y posteriormente pues Arturo nos explicará, ¿no?, la obra que se ha realizado aquí en el pabellón de usos múltiples. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí. Gracias, Arturo, Fran. Pues recepcionamos hoy este pabellón, esta nueva sala de deportiva, que va a tener varios usos. Desde el Patronato de Deporte, que gestionaremos el uso de este pabellón, pues intentaremos darle el mejor y el mayor uso posible para que acoja el mayor número de actividades posibles, para que lo disfruten los palmeños y palmeñas haciendo deporte, haciendo algunas que otras actividades que también se practicaban en esta sala, y también que lo use, por supuesto, el colegio Ferrobús, que está anexo a este pabellón, y que también lo disfrutará. Ahora le paso la palabra a Arturo, el director de la obra, y os comentará algunos aspectos técnicos del pabellón. Muchas gracias. Muy buenas. Las principales intervenciones, los puntos que se han llevado aquí más fuertes en la intervención del pabellón, pues entre ellos ha sido renovación de las pistas, el pavimento, que estaba en mal estado. Se han incorporado nuevas instalaciones, como son instalaciones contra incendios, instalaciones de iluminación, electricidad, emergencia. Se han instalado puertas de salida de emergencia. Todas las instalaciones que tenían que renovarse y actualizarse, que no existían previamente aquí en el pabellón. Y después se ha apostado también por un proyecto en el que se ha basado mucho el diseño de fachada, y se han incorporado materiales novedosos, como son los policarbonatos y la chapa ondulada microperforada, que dan un aspecto más moderno. Una de las más verticales también es cerámica lacada, que dan modernidad al pabellón. Y después pues le da un doble juego día y noche también, que pues tendremos una superposición de luces, digamos, interior, entrando hacia el interior durante el día, y después por noche tendremos una imagen totalmente diferente con las luces que tengamos desde dentro. Y después pues también permite una ventilación bastante buena del pabellón. Y bueno, después pues todo lo que son las pistas, que hemos tenido una multipista incorporada, baloncesto, balonmano, salto con pértiga, etcétera, bueno, que también dará mucha más funcionalidad al pabellón de la que venía usándose.